¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Estamos en las puertas de un puente que seguro muchos van a utilizar para viajar, otros para descansar aquí en Valladolid. Bueno, pues sepan, la oferta deportiva es muy elevada desde mañana mismo, ya lo saben, en jornada de liga en segunda división. Hoy se están disputando varios partidos y mañana es el turno del Real Valladolid, que recibe a las 6 de la tarde al Alcorcón. Ya hay lista de convocados. Lógicamente el míster la ha facilitado esta mañana después del último entrenamiento, una lista en la que por cierto ha entrado Giannotas. Ya está en Valladolid, ha entrenado esta tarde en el solitario después de regresar con su selección. Mañana el míster tanteará si le mete definitivamente o no en esa lista definitiva. Hay dos bajas por sanción, la de Luismi y la de Iván Salvador, que tiene que cubrir con dos jugadores. Seguramente ahora lo van a escuchar, se postulen en el 11 titular tanto Anuar como Mitchell, pero una de las novedades que ha dejado esa convocatoria es que se cae de ella nuevamente Nacho, va a repetir con Ángel, también Guitián sale de esa lista de convocados por decisión técnica y entra en su lugar Calero, el central, el canterano. Bueno, puede que le veamos mañana en Liga frente al Alcorcón. No de inicio, también lo ha avisado esta mañana el míster, excepto esos dos movimientos y por sanción no se espera una gran revolución, pero oye, quién sabe si después del descanso en los cambios habituales vemos al canterano vallisoletano. Bueno, esta mañana, como digo, ha comparecido el técnico en rueda de prensa. Lo más importante de cara al partido de mañana, olvidar los errores, los numerosos errores que se cometieron en Vallecas. Luis César reconoce que han trabajado mucho esta semana sobre los numerosos errores cometidos en Vallecas, porque el problema a su juicio no fueron las pérdidas del balón, sino el hecho de no activar los sistemas preparados a tal efecto para evitar el mano a mano contra su portero. Con la mente limpia toca centrarse en el Alcorcón, un rival que también viene encajando bastantes goles en las últimas jornadas. El Alcorcón ha pasado a ser un equipo que en 4 jornadas nunca jugó, a ser un equipo que en 3 jornadas ha encajado 9, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que intentarán es no recibir goles, es lo que intuyo, ¿no? Los he visto en Tenerife, los he visto el otro día en el partido del Córdoba, su posicionamiento, su esqueleto, no sé si va a modificar su esqueleto también, su formación. Luis César ha confirmado que Ángel seguirá siendo titular en el lateral izquierdo y que ante la baja de Luismi ha llegado el momento de Anuar. Lo más normal es que juegue Anuar y tengo a Cotán también, tengo situaciones, también va convocado Zuli. Así pues, pese al mal encuentro de Vallecas y tener que jugar 3 partidos en una semana, no piensa hacer una revolución en el 11, únicamente los 2 cambios obligados por las sanciones y quizá una mínima variación. Para saber si juega o no Giannotas, habrá que esperar a mañana. Viene a entrenar con la selección griega, viene eufórico, supongo, ayer marcó un gol, jugó 20 minutos y mañana, si está bien, después de charlar con él, y pues lo más normal es que entre en la convocatoria, pero tengo que hablar con él primero. Pues de esta forma el Real Valladolid busca volver a sumar los 3 puntos. Será este jueves a las 6 de la tarde en el José Zorrilla. Julio Velázquez también, lógicamente, dio la lista de convocados. Ya descansa el Alcorcón en nuestra ciudad y mañana, como digo, a las 6 de la tarde se encuentro. La rueda de prensa de Luis César ha dado de sí, lógicamente, para preguntar al técnico por más temas de actualidad. Ha hablado sobre esa larga sanción de Luismi y también sobre Mayoral, esa segunda lesión que sufre el canterano en esta temporada. Le da muchos ánimos y dice que aún así puede ser su año este. No supone nada, porque cuando hacemos la plantilla y somos muchos, digo que quiero tener recursos. Es que yo sé que estas cosas van a aparecer. Yo sé que estas cosas van a suceder. Perdemos a 2 jugadores en una jornada, podemos perder alguno más por lesión y van a suceder. Yo sé que van a suceder. Cuando estamos todos parece que somos muchísimos, ¿no? Luismi se queda sin jugar los 4 partidos y entrará otro y a ver cómo lo hace y después cuando venga Luismi ya veremos. Y aún está tiempo de que sea su año. Ahora ya hablé con él, me encontré con él en el pasillo. Es un contratiempo más en su carrera y nada más. Tiene que pensar que en curarse y está empezando la liga y lo que queremos es que sea su año. Yo soy el primer interesado en que sea el año de Mayoral, tiene que no tener lesiones y tiene que después demostrarme que puede desbancar a los jugadores y si lo hace bien va a tener oportunidades. El de mañana será el segundo partido de alguno de los nuestros intersemanal, porque ayer, ya lo saben, disputó, más que disfrutar de un segundo encuentro de liga, el Ciudad de Valladolid. Primera derrota, la que se produjo a domicilio en tierras logroñesas. La verdad es que no tuvo nada que hacer el equipo de Paco García, mal encuentro, ahora no queda otra que olvidarlo y pensar ya en el del domingo aquí en casa.
Primera derrota de la temporada del Carramimbre. No tuvo opción el cuadro de Paco García y eso que los primeros compases fueron de máxima igualdad, incluso con cierta ventaja para los vallisoletanos. Sin embargo, el Ciudad de Valladolid fue bajando poco a poco el pistón y dejó de aguantar el intenso ritmo propuesto por Clavijo desde el principio. Del 25-21 con el que se llegó al final del primer cuarto se pasó en apenas dos minutos a un 34-24. Paco García se vio entonces obligado a cortar esa sangría con un tiempo muerto y parece que surtió efecto entre los jugadores. Impusieron algo más de ritmo, de intensidad y de acierto para buscar la igualada antes del descanso. Con 8 puntos se llegó al tiempo de receso, pero el peor tramo del partido estaba aún por llegar. Un nefasto arranque en el tercer cuarto lastró al Carramimbre. Solo anotó 8 puntos en estos 10 minutos. La falta de acierto y las constantes pérdidas se sucedían mientras Clavijo intentaba cerrar el choque por la vía rápida. Además, la diferencia entre ambos contendientes en el rebote era tan clara que también condenó a los visitantes. A pesar de los 18 puntos de diferencia con los que se afrontó el último periodo, los de Paco García lo intentaron en estos últimos 10 minutos. Eso sí, sin éxito. No sirvieron de nada los 11 puntos que Uta marcó en estos minutos. Clavijo no bajó el pistón y sentenció el choque. Con 85-72 se llegó al final del encuentro. Ahora toca pensar en el partido del próximo domingo en casa. Creo que la diferencia de actividad en la pista pues lo refleja el marcador, ¿no? Y creo que incluso ha sido corto para los méritos que hemos hecho. Al final hemos conseguido hacer un último cuarto decente, pero bueno, creo que Clavijo ha sido muy superior en todo, en rebotes, en actividad, en diferencia de bolas perdidas. Bueno, no hay por qué hablar más porque creo que lo resume todo eso, ¿no? Bueno, pues a pensar ya en el partido del domingo, nos vamos a ir con baloncesto, pero desde el punto de vista institucional, porque el club que ha unido un nuevo patrocinador, en este caso para la cantera y para la próxima temporada, y además uno de los importantes, Iveco, que va a estar junto al Ciudad de Valladolid, concretamente junto a la cantera del Ciudad de Valladolid esta temporada. Las reuniones se comenzaron el pasado verano y que se han fructificado en el pasado mes de septiembre, y como ven, esta mañana se ha plasmado en forma de firma. Escuchamos al vicepresidente de Iveco, Ángel Rodríguez, hablar de cómo se fraguó ese acuerdo y por qué Iveco quiere formar parte del baloncesto, y también a Hansen, a Mai Hansen, agradeciendo lógicamente este patrocinador. Queremos estar presentes en la, más en la vida social, en la vida deportiva, que nuestras camisetas, luzáis con orgullo nuestro logotipo, nuestra marca, y que sepáis que Iveco ha apostado siempre por España y por esta ciudad. Más que un patrocinio y un apoyo al club y a la cantera, lo veo al baloncesto vallesoletano. ¿Por qué lo digo? Porque son 5 equipos, 60 jugadores, 15 entrenadores, un director técnico y 3 preparadores físicos. Todos ellos formados en colegios de Valladolid y de la provincia. Bueno, pues todo queda en casa con este nuevo patrocinio. Lo dejamos aquí, mañana que es festivo no estaremos con ustedes, pero sí el viernes, por supuesto, ya para mirar un fin de semana que les aviso, viene repleto de deportes. Adiós.